lie. My heart's heating now. This love is on fire. Love is on fire. On fire. Bienvenidos a tu mejor programa, ¿Qué tal viernes? Por la mejor señal, San Martín TV. Ya me encuentro nuevamente aquí en Mercado San Martín, que también es nuestro nuevo auspiciador. Y aquí en este mercado no saben lo que pueden encontrar. Pueden encontrar comida marina, comida árabe, mexicana y demás. También quiero agradecer a nuestros auspiciadores como Newstawit, Piscos Infusionados, ya saben, en las redes sociales es igual. También a AXA Multiservicios. Si quieres viajar tranquilo y seguro, solo en AXA Multiservicios. También quiero agradecer a Volta Music, Flickr, El Imbel Color. Así que hoy 31 quiero que la pasen muy bonito, diviértase con su familia, amigos y amistades. Así que ya volvemos con más. Viernes por la mejor señal San Martín TV. Desearles también un feliz año nuevo, que la pasen muy muy bonito con sus seres queridos, amistades. Quiero agradecer a nuestro nuevo auspiciador, que es el Mercado San Martín. También a Newstawit, Piscos Infusionados, Comeback, productora audiovisual, Flickr, diseñador gráfico. Tenemos el Imbel Color, que me mantiene siempre hermosa, y Volta Music. Está aquí la modelo hermosa, hermosa. Ella es María del Pilar Bartra. Fuertes los aplausos, por favor. Bienvenida, María, un gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Qué linda, de verdad. Quiero saber desde cuándo, cuánto tiempo ya se podría decir tienes incursionando en el modelaje. Bueno, hace 6 años ya estoy como modelo profesional, trabajo en alta costura, he desfilado para diseñadores como Meche Correa, he hecho trabajos para Neis Yucra, he desfilado para Isabel Flores, Mónica Alegre, bueno, entre otros, ¿no?
estado en el Rastrillo, en el Fashion Night, en muchos eventos. También hago lencería, hago boudoir, desnudos artísticos. En realidad siento que he intentado enfocar mi carrera a ser bastante camaleónica, ¿no? Uh-huh. Entonces me puedo pasar desde la alta costura a un desnudo o a una lencería. Claro. ¿No? O sea, algo que es de lo más normal, pero no todo el mundo lo ve de esa manera, ¿no? Todo el mundo no lo ve igual. Por ejemplo, para nosotros es normal, ya que yo también he hecho modelaje hace mucho tiempo atrás. Y también he visto que eres modelo activista. ¿Cómo es activista? Cuéntame. Sí, bueno, soy activista. Me encanta reforzar este discurso de el cuerpo, de la liberación del cuerpo, sobre todo en la mujer, ¿no? Porque en realidad la sociedad, me parece, sobre todo Latinoamérica, uh-huh, está muy atrasada. Así, ¿no?, es. Con respecto a cómo la mujer vive, demuestra, explora, comparte su sensualidad y su sexualidad, ¿no? Uh-huh. Muy juzgada, como siempre, la mujer, con muchos pronombres, ¿no? Y desde lo más tonto, ¿no? Desde que una mujer se ponga una minifalda, que una mujer se tome una foto sexy, ¿no? Exacto. Y yo me pregunto, ¿por qué la mujer no puede disfrutar de su sensualidad, ¿no? Las mujeres somos bellas de por sí. El cuerpo de la mujer es hermoso. Entonces, ¿por qué no podemos disfrutar de eso, ¿no? De una manera sana, ¿no? O sea, no porque una mujer se tome una foto desnuda es una tal por cual o quiere algo contigo. Simplemente ella desea sentirse sexy, desea sentirse segura, desea empoderarse, ¿no? Así. Muy por fuera de mi trabajo como modelo, uh-huh, yo creo que realmente lo más importante en mi trabajo es el aporte que doy a la sociedad, sobre todo en este tema para las mujeres, claro, para empoderarnos, para sentirnos libres, ¿no? Para que salgamos y digamos, este es nuestro cuerpo, estas somos nosotras y nadie tiene por qué decirnos que está bien o que está mal. Así es. Qué bonito lo que tú haces, de verdad. Mm. Ir a tu club, modelo artista, por favor. No, fuera de bromas, es muy bonito que alguien salga a hablar por las mujeres. Así nomás no se encuentra alguien que diga o que dé la cara por todas, porque todas somos bellas, como ella lo dice, todas somos hermosas, iguales, y de verdad es horrible que, a mí me ha pasado, te quieras tomar una foto, ya para el Instagram, sensual, bonita, con un vestido, una lencería bonita, y la gente, ay, sí, se toma fotos así porque es tal, o porque es tal por cual, como tú lo dices, ¿no? Hay mucha discriminación a eso, y está mal, no debería haber, así que con tu ayuda creo que esto puede mejorar. Son en lo que dices que estamos atrasados, porque aparte de atrasado, el público latinoamericano es muy cerrado. Si tal dice, ay, que no se viste así, dice, ay, que la mujer no puede ser así, que la mujer tiene que vestirse de una manera, porque si somos libres, ¿verdad? Somos totalmente libres. Tenemos el derecho de poder disfrutar de eso, compartirlo con quien nosotros deseemos y para nosotras mismas, en realidad, porque no lo hacemos por ningún motivo. La sensualidad, la belleza de la mujer es completamente natural, ¿no? Así es. Y yo creo que no tenemos que ser juzgadas por eso, ¿no? Muy aparte también, en el tema del trabajo, en la lencería, en el boudoir, todo es muy cuidado, todo es muy profesional. Así. ¿No? Pero ¿qué pasa si una chica quiere tomarse una foto sexy? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Así es. Tómate la foto que quieras desnuda, tómate la foto que quieras sexy, disfrútate, yo te apoyo, yo te apoyo. Y en realidad nosotras tenemos que apoyarnos, porque si no, ¿quién nos va a apoyar? Ese es un mensaje para todas las mujeres, porque hay detrás de cámaras, yo sé que deben haber muchas chicas del mundo del modelaje, de la música, del canto, lo que sea, y que han querido, ¿no?, hacer fotos, hacerse sus videos, ¿no?, musicales, por ejemplo, y pasa esto que las discriminan y por el miedo a qué me vaya a decir tal, a qué vaya a decir mi amigo por tal foto, por esto, no lo hacen, ¿no? Entonces ahora son libres a que ahora puedes tomarte tu foto tranquila, porque es muy normal. Y también estás en una lucha. Bueno, sí, en realidad yo me volví modelo por mi propia lucha, ¿no? Como digo, fue mi manera de escapar, fue mi manera de crecer. De hecho, abandoné absolutamente todo por eso, ¿no? Pero uno diría, ah, bueno, abandonó todo por ser modelo, es un capricho, podría ser una superficialidad. Lo podrían ver. Pero en realidad no fue así. Yo, cuando estuve en el colegio, sufrí de bullying, ¿no? Siempre me dijeron que era fea y otros adjetivos horribles, claro. Hasta correos me mandaban. Entonces, en realidad, yo en un momento, pues,
dije, no, o sea, no puede ser esto, o sea, no puede ser esto posible, ¿no? Porque yo en ningún momento tenía la culpa de ser una niña que tenía sueños, de ser una niña que tenía tal cara, tal cuerpo, o sea, nadie tiene la culpa de eso, ¿no? Así es. El universo solamente te pone aquí y tú tienes que ver qué haces con lo que te entregó, ¿no? Entonces yo dije, de ninguna forma, o sea, yo no voy a... Está bien, entiendo lo que tuve que pasar, fue por algo, ¿no? Claro. Pero yo me agarré de eso, eso fue como mi ancla, ¿no? Para poder transformarme en todo sentido, ¿no? Entonces yo les digo a las personas que están luchando, a las personas que están detrás de las cámaras, por decirlo así, a las personas que están en las sombras, si ustedes quieren salir a brillar, tienen que confiar en ustedes, tienen que cambiar absolutamente todo lo que no les guste de ustedes, porque hay que aceptarnos, sí, eso es cierto, pero hay que aceptarnos en una forma que nosotros estemos también contentos. Entonces yo creo que tenemos que luchar por ese cambio, tenemos que luchar por nuestros sueños, y algún día se va a voltear la tortilla, yo se los digo de verdad, de corazón y con toda mi experiencia. Un día puedes estar muy abajo, un día todas las personas te pueden señalar, un día te pueden decir millones de adjetivos, pero otro día tú vas a estar arriba, en lo alto, ¿no? Y obviamente no con rencor, hay que saber perdonar a las personas que nos hicieron daño, porque gracias a todas esas cosas que nos pasaron, nosotros somos lo que somos aquí ahora y somos lo que somos. A veces decimos, ¿por qué el universo me hizo esto? ¿Por qué nací así? ¿Por qué me pasó esto? Pero hay cosas que, como tú dices, que han tenido que pasar sí o sí, porque gracias a esas cosas o experiencias, se podría decir, estamos el día somos de hoy aquí. Lo que somos. Y yo realmente me puse a pensar estos últimos días, el universo no nos da nada que no podamos soportar. Si a ti te dio poco, si te dio una vida difícil, si te dio poco con qué arrancar, eso significa que tu interior tiene el valor y la fuerza para poder transformar absolutamente todo y así cumplir es. Tus sueños y llegar a la cima, llegar a donde tú quieras, ¿no? Yo lo hice a través del modelaje, fue mi forma, ¿no? Abandoné todo por eso, y si bien es cierto, al principio tal vez lo hice por los demás, que es un error, a veces lo hacemos por los demás, nos ponemos retrecheros, nos ponemos rebeldes y decimos, quiero demostrarle a todo el mundo que lo logré. Pero luego, cuando crecemos, cuando maduramos, cuando realmente nos damos cuenta, ya lo hacemos por nosotros mismos. ¿Y sabes qué cosa es lo más importante? Sí, sí. El motivar a los demás, porque siempre hay una persona que está atrás de ti y otra que está adelante. Pero tú siempre, con tu lucha, puedes motivar a esa persona que quiere ser artista, que quiere ser modelo, que quiere ser feliz. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Yo antes también sufrí esto. A mí también me molestaron. A mí también me hicieron esto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio y esa motivación para así el resto. Es. O sea, si la vida nos puso, pues, muchos obstáculos y los superamos, es porque tenemos el deber de motivar a las demás personas, de que no estamos solos. Todas esas personas que están luchando, ¿no? No estamos solas. Sí, y este mensaje, María, de verdad es muy bonito. Más que bonito, es como motivador, ¿no? Para todas las señoritas, hasta jóvenes. Para todas las personas. Exacto. Y tenemos que ser esos agentes de cambio, como dices, exacto, de verdad. Siempre. Ahora aprendan, hay que aprender todos, ¿no? Aprender a tomar las decisiones y pensar siempre que sí se puede. Siempre mente se positiva. Puede. Como dices tú, todo se puede. Todo se nos ha dado de la manera que nos hayan dado, es porque somos capaces de afrontar todo lo que nos pase. Así que qué bonito, María. Eres casada, yo te estoy indagando por ahí. Sí, soy casada. De hecho, mi esposo está ahí atrás. Ay, a ver, un saludo para el esposo. Te amo, Sebastián, eres el amor de mi vida. Sí, bueno. Qué lindo, Dios mío. Mi amor también anda por ahí. Nos casamos en Cusco. De hecho, fue una boda espiritual, ¿no? Para nosotros es más importante ese valor espiritual que firmar un papel, ¿no? Ya exacto, luego más adelante se verán las cosas, pero yo creo que lo más importante es la unión de las almas, ¿no? Así es. Y bueno, en realidad Sebastián me apoya en todo, ¿no? De hecho tengo tatuajes. ¡Qué hermoso! Aquí también tengo otro que él me escribió. Muy bonito, ¿no? Bueno, definitivamente él me cambió la vida, es mi luz, es todo para mí y nada, te amo, mi amor. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Dios mío, me voy a morir. Yo también tengo mi novio por ahí, pero no les voy a decir quién es. Por eso va a ser sorpresa. Ya el otro año ya. ¿Y qué
planes para ahora? Más tarde, año nuevo ya. Bueno, para año nuevo con Sebastián, con mi familia, algo tranquilo. Luego se viene mi cumpleaños, ahí sí, salir a bailar, que me encanta, ¿no? Y bueno, trabajar, porque en realidad para mí las sesiones de fotos, los desfiles, es mi vida, respiro por eso, es el soporte de mi vida. Así que yo feliz y trabajo el día de mi cumpleaños. ¿Y qué tal tu matrimonio? Cuéntame, ¿cómo va? Ay, fue hermoso. Bueno, en general... ¿Cuánto tiempo ya tienen casados? Bueno, en realidad hace muchísimas vidas, ¿no? Nosotros venimos de miles de relaciones porque nuestras almas han estado ya cuántas vidas, ¿no? Claro. Y esta es una vida más. Querían encontrarse. Que estamos juntos y que gracias al universo nos volvimos a encontrar. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¿Cuáles son tus redes sociales para poderte seguir y que todo el mundo te siga y vea tus mensajes, claro, consejos? Claro, en Instagram estoy como Mapi Bartra Model. Ahí me pueden seguir y ver todo. Mapi Bartra Model. Ajá, ahí pueden ver todo el contenido, fotos, los shootings, los desfiles, la lencería, la alta costura y obviamente también estas conversaciones y entrevistas que son tan importantes, sí, porque no están solos. Yo los apoyo. Si tú estás sufriendo, si sientes que nadie te apoya, si sientes que te dan la espalda, que te critican, que te juzgan, que te humillan, yo estoy aquí para apoyarte y para decirte que lo puedes lograr. De verdad, de corazón te lo digo. Solo esfuérzate y lucha con el corazón de verdad. Gracias, gracias Mari, de verdad qué bonito, de verdad, porque es que cosas que son verdades los que estás contando, porque cosas que me han pasado también a mí un tiempo atrás, pero ya después habrá oportunidad de que puedan saber un poco. Así que esto ha sido todo con María del Pilar Bartra. Muchas gracias, de verdad. Gracias, linda, gracias. Y pues que pasen un feliz año. Pásenlo espectacular y vamos con fuerza que se viene el aquí en el mercado San Martín, donde puedes encontrar diversidad de comidas, tanto nacionales como internacionales. Así que acompáñenme a dar un paseo por el mercado San Martín. Y ya estamos aquí en el mercado San Martín, en el primer stand que encontramos, se llama Dim Sum Express. A ver, vamos a ver qué tipo de comida tenemos acá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Lidia. Lidia, mucho gusto, cuéntame, ¿qué tipo de comida tenemos aquí? Bueno, acá tenemos todo tipo de variedad de bocaditos chinos, como pueden encontrar siumai normal, siumai especial, enrollados primavera, min pao, taipao, muchas variedades y también con muchas salsas que le damos a... ¡Qué rico! Ya saben, este ha sido el primer stand, así que si quieren probar el rico min pao y demás, tienes que venir a Mercado San Martín. Y seguimos por aquí, que tenemos sanguchería, chichería, tigre. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Y aquí qué es lo que preparan? ¿Qué venden aparte de dulces? Por acá vendemos sándwiches y chicha tradicional de Jora. Chicha tradicional. ¿De acá del Perú? Sí, señor. ¿Es peruana? Pero prepara la chicha de aquí.
Interesante, así que ya saben, si quieres tomar un buen desayuno o un rico lonche o un aperitivo, tienes que venir aquí, Sanguchería Chichería Tigre, en el mercado San Martín. Uy, qué rico, ya me está dando hambre. Mira, qué rica torta, por favor, por aquí. Uy, Dios mío, me muero. A ver, seguimos por aquí, ¿qué tenemos? Aquí estamos en Main Streets. Por lo que se puede apreciar, aquí tenemos lo que son diversidad de pizzas. Pizza familiar, tenemos los sándwiches, también preparan lasañas, así que también hay pizza. Tenemos también a Totumo. Aquí es comida venezolana. Si eres venezolano o eres peruano y te gusta la comida venezolana, tienes que venir aquí a comer las ricas arepas, cachapas, empanadas, patacones, pepitos y demás. Estamos ahora aquí, este es Cocina del Medio Oriente. Aquí puedes encontrar, por lo que veo, el rico chaguarma, tapping, salsas, piqueos y demás. Al que le gusta la comida del Medio Oriente, solo lo encuentras aquí en el Mercado San Martín. Seguimos. Tenemos a Big Maki, donde preparan los ricos sushi, sushi food porn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ramsés. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿solo preparas sushi o qué otros platillos tienes? Bueno, no solamente ofrecemos maki, sino también una especie de piqueo. Ofrecemos lo que podríamos denominar una especie de causa hecha a base de arroz sushi. También tenemos pizzas, ofrecemos hamburguesas, hot dogs. Tenemos una amplia variedad de piqueos americanos, pero adaptados al sushi. Interesante, ya lo han escuchado, así que quieres venir a pasar un momento ameno con la rica comida, como el sushi, makis y demás, tienes que venir aquí a Big Maki, que es en el Mercado San Martín. Por aquí tenemos a Lucumo, aquí es comida peruana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto también. ¿Cuál es su nombre? Javier Mori. ¿Aquí qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué tipo de comida? Pues acá podemos encontrar la comida, lo que es comida criolla. También tenemos comida de selva, lo que es el chajo amazónico. Y pues todo lo que están los platos acá, criollos, taco taco, arroz con pollo. Tenemos también muchas variedades, papa rellena, de todo. ¿Se podría decir que prepara comida del norte, del centro, del sur, selva, de todo? Así que ya saben, tienes que venir aquí, Lucumo Peruvian Food. Encuentras comida peruana del norte, sur, este, oeste, la parte sierra, de todas partes, aquí en Lucumo, San Martín, Mercado San Martín. Aquí tenemos, a ver, nuestra carta, la herencia parrillera. Aquí, si no me equivoco, es full carne. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vendemos anticuchos. ¿Anticuchos? ¿Solo anticuchos? Mistura de herencia parrillera, que te viene rachi, choncholí, mollejita y anticucho. Ya sabes, a ti que te gusta comer rico. Uy, Dios mío, acá me van a preparar algo. Ay, me van a engreír ya que es año nuevo. ¡Qué lindo! Ustedes no saben lo que es recibir el año nuevo con la pancita llena. Si te gusta el anticucho, tu choncholí, tu rachi, así calentito con harto ají, ya sabes a dónde tienes que venir. Es aquí, la herencia parrillera, aquí en el Mercado San Martín. A ver, mira, ya están los anticuchos. Uy, Dios mío, qué rico. Ahí está, todo es al momento. Con su rachi, uy, ya me dio hambre, Dios mío. Uy, y no solo hay comida, también hay, veo acá, tragos, a ver. La gente está viniendo, ya están llegando. Aquí está Kenda. Llegó la alegría, dice, vine por los tragos. Kenda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muñeco? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Hideki. Y coméntame, ¿qué tipo de tragos podemos encontrar aquí? ¿Kion, dice ahí? Sí, son macerados, puedes encontrar chilcanos, igual con macerados, sours, pisco sour, claro, gin and... Tengo mojitos, caipiriña, los nuestros cócteles de la casa que son buenazos. Muchos de ellos incluyen macerados, por ejemplo. Como veo, eucalipto, kion, fresa con jamaica. Sí, es un éxito eso. Tenemos un
que se llama Kenda Panchi en el Mirar de Piña. Tiene su mechicha, un poquito de maracuyá y el pisco con fresa y jamaica. Es un riquísimo. Ya saben, si quieres venir, y aparte no solamente vas a comer, también vas a degustar de los ricos tragos aquí en Kenda Lunch Bar. Así que ya sabes, ¿dónde? En el mercado San Martín, Miraflores, ya saben. Que muchas gracias. Ah, aquí hay más, Saltao Wok Food. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Bien, gracias. Aquí están preparando un rico chaufa. Uy, qué rico, mira. Tenemos chaufa, panado a lo pobre, pollo saltado, tallarín. También es como decir comida criolla. Comida criolla, saltado, wok food. Ya sabes. Tienes para escoger, ya hambre, tengo. Aquí está wings and pork. Pollo a la brasa. Aquí hay pollo a la brasa. Con papitas, ensalada, salchipapa, broster. También tenemos cheat day burger. Las ricas hamburguesas. También hay tacos, hot dogs, donuts, burgers, papas fritas, de todo. Así que hay para todo tipo. La gente que no come grasa, pues comida japonesa, comida de la selva, degustar unos tragos. También tenemos acá el mexicano. ¿A quién no le gustan los tacos? Dios mío, qué rico, qué rico. Vamos terminando, Legado 36, dice, barra cevichera. También tiene el rico ceviche, mira, el pulpo al olivo, pulpo a la parrilla, arroz con mariscos. Así que, a ti amigo que estás aquí viendo el programa, si quieres un lugar donde pasar un momento bonito, tranquilo, comer, degustar un par de tragos y estar tranquilo en familia con buena música, tienes que venir aquí al Mercado San Martín. Bueno, y también tenemos aquí lo que es pastelería. ¡Oh, wow! Y también he encontrado, ¿ustedes se acuerdan? ¡Dios mío! Ampay. No sabía que venía a comer acá su rica torta, Dios mío. Tenemos aquí a Antonio Prado, representante de New Skin, ¿se acuerdan? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romy? ¡Qué gusto! Bien, un gustazo acá, pues. Estás en todos lados, Romy, ¿ah? ¿Eh? Estoy en todas. Cuéntame, ¿qué vas a comer hoy? ¿Qué es año nuevo? ¿Vas a llevarle torta a tu novia, a la familia? Acá me estoy tomando un cafecito, me acabo de pedir un expreso, acá en este lugar que es, que se llama Camerino Café, que yo se lo recomiendo, ¿no? Es el principal lugar de postres de acá del Mercado San Martín. Interesante, ya saben, un lugar donde quieres comer un rico postre o un rico cafecito como se ha comprado aquí mi amiguito Antonio Prado, tienes que venir a Camerino Café, aquí en el Mercado San Martín, Miraflores. Mira qué rica torta, Dios mío, voy a morir. Tenemos enrollado de chirimoya, pay de limón, pay de plátano, pay de frutos secos, qué rico, de frutos rojos, perdón. También el café americano, capuchino, cortado, expreso, el que ustedes deseen. Solo en Café Camerino, aquí en el Mercado San Martín, Miraflores. Tú en mi corazón.
encuentro con una agrupación que está dando la hora. Ellos son Bolero Blues Project. Tenemos aquí a Chano y a Quito, que son los representantes en realidad. ¿Cómo estás, Chano? Cuéntame. Muy contento de estar en tu programa y bueno, aquí de no como qué tal viernes y con bueno, ya a puertas del nuevo año, después de pasar 2 años complicados con la pandemia, todos los amigos músicos y bueno, la música es curación, la música sigue dando sus mensajes y aquí estamos para cuando nos necesiten. Así es, muchas gracias. ¿Cómo estás, Quito? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Gracias a ¿Qué tal Viernes por la invitación? En realidad está dando la hora el programa, más bien. Qué gusto, esperemos de que pronto nos vuelvan a invitar para poder seguir difundiendo con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Claro, vamos avanzando poco a poco, ¿no? Dando gracias a Dios, porque gracias a Él también todo se va avanzando. Y nada, ¿qué quiero saber? ¿Qué proyectos tienen ustedes este nuevo año, ya que se viene? Bueno, sí, hemos estado trabajando, remasterizando las cintas analógicas de la música peruana en una disquera, IEMSA. Hemos remasterizado Chabuca Grande, Alicia Maguiña, Sambo Cabero, Carabilés, Los Destellos. Y este año, bueno, retomamos las grabaciones, ya tenemos un disco que está colgado en vivo en Spotify, en todas las plataformas digitales, así que se viene nuevo disco y seguimos pues con nuestro trabajo de remasterización, digitalización y puesta en valor de los patrimonios culturales de nuestra nación. Quiero saber algo, me ha dado curiosidad, de verdad desde el que empezó el programa estoy pensando, ¿por qué Bolero Blues? Bueno, es que nuestras letras están un poco ligadas a la poesía, a esa poesía de ese bolero romántico, donde no se visitan lugares comunes y los solos, en vez de que sean en clave de bolero o clave latina, están hechos en blues. Entonces es una pequeña fusión del bolero y del blues con letras un poco más cercanas a la poesía. ¡Qué bonito! Prácticamente una poesía hecha canción. Así es. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así que yo voy a empezar el año muy bien porque soy el primer programa, creo que los tiene este 31 acá. Ay, ay, ay. Así que, ¿cuáles son sus redes sociales, número de contratos, cómo uno se puede contactar con ustedes? Bueno, en realidad tocamos para nosotros, pero nos pueden encontrar en Facebook, porque es como somos jóvenes dinosaurios, no usamos Instagram ni otras plataformas, así que solo nos encuentran en Facebook como Bolero Blues Project. ¿Cuáles son sus proyectos próximos? ¿Tienen algo próximo? Bueno, sí, como te contaba, era grabar nuevamente un disco, porque uh-huh. Bueno, somos músicos que hemos participado en muchísimos proyectos con varios artistas conocidos y reconocidos aquí de varios géneros musicales, pero nos juntamos justo alrededor de la fogata, que es la música, para pasarla bien, de repente en algunos lugares con tenues luces y algunas bebidas espirituosas. Como para este día, por ejemplo, hoy 31... Sería bonito, ¿no? Estar en la playa con tu fogata, tus seres queridos o amistades y con una música, pues, suave como la que tocan ustedes, ¿no? Un bolero blues, como es. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo ya, o cuál es la trayectoria musical que ya tienen ustedes? ¿Desde bueno, cuándo? Cada uno somos un cuarteto, tiene una demostrada trayectoria en muchísimas grabaciones junto a artistas de la talla y diversos, además, como William Luna, Manuel Chaprao, dentro de la música andina, el Polen, del Pueblo del Barrio. Quito ha sido guitarrista en 2 producciones de Los Mojarras, primera guitarra en Dudó también. Y bueno, cada uno de los integrantes tiene diversas grabaciones. Somos músicos que nos dedicamos al 100% a la música y este más bien es nuestro proyecto para divertirnos más, nuestro grupo de parrilla que nació en el balneario de Punta Hermosa hace 20 años. Y bueno, esto es lo que hacemos, pasarla bien cada verano. Esa es la idea, ¿no? Pasarlo bien con lo que uno le gusta hacer, divertirse prácticamente. Así es. ¿Qué le dirías ahora a las personas, algún mensaje para las personas ahora, ya que es 2022, para que este 2022 les vaya bien, un consejito, algo? Bueno, yo creo que acabamos de pasar una época de pandemia y de lo que se trata es de estar feliz, ¿no? Intentar eso, intentar cada día tus propios proyectos personales y bueno, ya nos dimos cuenta que el dinero o las propiedades no te dan la felicidad que uno quiere, así que es. Cada uno buscará la felicidad donde la encuentre. Nosotros igual seguiremos trabajando en la música, en los que nos llamen, pero para eso tenemos nuestro refugio que es
el Bolero Blues Project. Así es. Y esta pandemia nos ha enseñado a nosotros a valorar a nuestra familia, a valorar nuestras amistades, nuestros amigos, porque ha sido muy difícil y se ha perdido muchas personas, en realidad se han ido. Mira, qué lindo que lo menciones, de eso se trata, ¿no? Volver a las cosas simples de la vida, a pasarlo bien con la familia, con los amigos. La felicidad no se puede comprar. Así es, no hay precio, ni oro, ni nada que valga más que la felicidad y eso, la familia. Unas palabritas para tu público que te ama allá. Bueno, sí, que estén al tanto por lo menos del Facebook, aquí como dice Chano, nosotros somos Jóvenes Dinosaurios, y a ver si nos ayudan a poder difundir esto que hacemos de manera honesta, sin ánimos de querer llegar a ser pop ni comerciales. La idea es difundir lo que nos gusta, ¿no? Y gracias una vez más a ¿Qué Tal Viernes? Por ayudarnos a hacer nuestro sueño realidad. ¿Qué Así tal es viernes? Que ya lo saben, este es el programa ¿Qué Tal Viernes? ¿Dónde los encontramos? Por redes sociales, por el Facebook, ¿verdad? Solamente por el Facebook. ¿Como Bolero? Bolero Blues Project. Bolero Blues Project. Así que esto ha sido el especial de Bolero Blues Project. ¿También están en YouTube? Claro. Estamos en YouTube, ahí están las canciones colgadas y algunos videos. Todo está colgado ahí. Así que ya lo saben, tienen que entrar, por favor. Entra al YouTube, dale like, comenta, comparte, por favor. Vamos a difundir el arte peruano, el talento peruano. Así que les deseamos un feliz año nuevo, que la pasen espectacular, y ya volvemos en enero con nuevos programas. Así que nos vemos, besitos para todos. Nos vemos. El musical de nuestra agrupación favorita, que son Bolero Blues Project. Muchas gracias al programa ¿Qué Tal Viernes? Aquí en este patio de comidas en la avenida San Martín 482 Miraflores. Y bueno, nos vamos con este tema que se llama Has impregnado de tu amor a los segundos. Thank you.
cuarteto.